La tensión superficial depende de la naturaleza de cada líquido. Hoy con la mirada de la fotógrafa alicantina Encarni Mora Soriano, nos adentramos en este particular mundo con su trabajo fotográfico Tensión Superficial. Es algo que no se ve, no son retratos, no son paisajes, es otra forma de ver las cosas, entonces pues impacta porque para mí son preciosas todas. Gotas y más gotas con formas caprichosas, circulares, ovaladas, que al chocar entre sí despiertan la imaginación. Pero, ¿qué misterios hay detrás de la formación de gotas de un líquido? El trabajo en sí es dejar caer una gota de líquido sobre otro líquido, y entonces es las figuras o el comportamiento que tiene ese líquido. Entonces, pues sacan unas figuras pues muy especiales. Sí, no hay ninguna igual, todas son diferentes, porque según cuando cae una gota, si impacta con otra hace una figura, si no impacta no hace la figura, si impacta con dos gotas hace otras figuras, y así todo el tiempo. Este ha sido un trabajo de un año de investigación, donde ha tenido que desarrollar un ejercicio de paciencia. Un año trabajando todos los días, durante 3 o 4 horas al día, para poder hacer toda la exposición, porque son muchísimas, se pierden muchas, no siempre sale lo que tú quieres o lo que te gustaría, eso es imposible, porque como no es una igual que la otra, igual le das un poquito más de tiempo y entonces pues es diferente. Lo que pretende la autora es que nos impregnemos de la tensión superficial a través de las imágenes captadas en un momento que a simple vista no podemos apreciar.